Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los BBVA Open Talks. Eh, la última, el último antes de verano, antes del paréntesis de, de verano. Y además, pero hoy lo hemos diseñado este 7 de julio con un contenido muy, muy especial. Sabíamos que no había toros, sabíamos que no había fútbol, eh, habíamos visto el futuro, ya eh, hemos visto esos, esos penaltis. Y hemos, vamos a hablar de, de diseño de futuros. Una disciplina, porque que tiene mucho que ver con, con la innovación porque el futuro no se adivina con una, con una bola de cristal, no se, no hay con unos conjuros, el futuro se diseña y se crea. Y además, lo, lo creamos como creemos y disea, diseñamos futuros que nos diseñan. Es, es algo que suena un poquito esotérico, pero iba a saber que tenemos a unos, a unos speakers de primerísima fila, de hecho, de hecho algunos están en la lista de, de Forbes de los, de los mejores futuristas de España, y ahora os, os los presentaré, pero antes de entrar en, en harina... Quiero deciros que esto es, una, esto es una, una disciplina seria, algo que hemos trabajado en, mucho en BBVA. Cuando yo empecé a trabajar en innovación en 2006, 2007, estábamos trabajando en el diseño de, de la banca 2020, del Horizonte 2020. Y había varios trabajos de, sobre la banca del futuro y sobre cómo iba a ser y si quedaban sucursales, sin sucursales, si con dinero, sin dinero, sin efectivo. Lo que desde luego no habíamos previsto es que iba a haber una pandemia y que íbamos a estar todos, todos en casa. Por ejemplo, en este momento, cuando hablamos de sostenibilidad y de la Agenda 2030, el mundo está diseñando un futuro, un futuro ideal en el que hemos cumplido una serie de objetivos de desarrollo sostenible, una serie de metas, ¿eh? y además está bastante clara cuál es la alternativa, y si no nos la recuerda Greta Thunberg todos los días, si no, si no la hemos hecho realidad. O sea, que es algo que tiene mucho más, mucho más chicha de la que en principio puede parecer. Hoy tenemos a tres speakers que, como el evento va a ser bastante dialogado, voy a presentarlos a los tres ahora para luego no tener que, que romper el, el flujo de la conversación eh, con cada uno. Y tenemos en primer lugar a, a David, David Alayón, David Alayón, que es, es un, un serial entre, entrepreneur, un emprendedor en serie, es mentor, es profesor, es, eh, es, es, eh, está en muchos, muchos proyectos, es CEO fundador de Inuba, de Mindset, de unas cuantas eh, startups. Eh, yo le recuerdo de hace muchos años cuando, era, cuando su blog era Pisito en Madrid y, y luego además... Eh, Sé que estuvo durante tiempo en, en, en innovación en, en Inditex, en, en el grupo Inditex en, en La Coruña, la, la matriz de, de Zara. Luego estaremos, bueno, por cierto, y cuando hace un par de semanas, o eh, hace tres semanas, la revista Forbes sacó en la, la, los, los top 40 futuristas de España, él ocupaba el, el puesto uno, eh, claramente era el, el más, además fue un ejercicio de inteligencia colectiva fue claramente el más, el más votado por la comunidad de futuristas. Luego estaremos hablando con Isabel Fernández Peñuelas, que es directora de estudios de futuros, porque esto es algo que se puede estudiar y que se puede, y que se puede aprender y veremos, con, y que, que veremos cuáles son las, las herramientas para hacerlo realidad. Primero, primero David nos dará una visión un poco, un poco completa, un poco holística sobre estos estudios de futuros. Y por último estaremos hablando con, con Javier García Recuenco. Que, que tiene un título muy chulo, que es que es Complex Problem Solver. Es un solucionador, solucionador de problemas complejos y dirige el problema de resolución de problemas, de problemas complejos en, en una escuela de negocios. Entre David y, y Javier, además, pues tienen, tienen un, un podcast que os recomiendo seguir, que es Heavy Mental. También Javier e Isabel eh, participaron juntos en un libro co-creativo y colaborativo que se llama Utopías, escrito durante la pandemia, precisamente con, con visiones de futuro eh, más, o menos, más o menos a 20-30 años. En fin, como veis tenemos, a, tenemos hoy el lujo de contar a tres auténticos profesionales de, de la futurología, del diseño de futuros, de la creación de futuros, y ahora ya sí que no me enrollo más porque el, el, el valor lo aportan, lo aportan ellos directamente. Así que vamos a empezar con, con David. David, vamos eh, va a dar esta, una visión general de, de qué hablamos cuando hablamos de estudios de futuros y estudios de, de, de futurismo. Bueno, cuéntanos, eh, David, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Nacho. Pues a ver, yo me, me he preparado una brevísima presentación, eh, breve por, por, por condensarla pues más o menos eso, en, en 15 minutos, eh, intentando o con el objetivo de dar un, como un repaso, un overview, digamos, a qué es, qué es esto de futuros, ¿no? Y Intentar poner también un poco de, de claridad en, en los términos, que luego pues, eh, Javi e Isabel profundizarán en cada uno de ellos y esperemos que luego haya preguntas para poder seguir conversando y, y profundizando. Entonces, bueno, la he llamado un poco Features in a Nutshell, ¿no? como intentar describirlo de manera bastante sencilla y, y rápida, ¿no? que es esto de los futuros en plural. Eh, yo creo que, vamos, no, no, no digo nada nuevo cuando, cuando eh, cito a Bob Dylan ¿no? diciendo que, que el mundo cambia muy, muy rápido, los tiempos están cambiando, todo va a una gran velocidad, se, se habla de cambios exponenciales. Eh, de hecho, yo creo que siempre digo que vivimos como en, en un mundo que va a múltiples velocidades. Eh, podemos ver algo que no ha cambiado en los últimos 50 años, ¿no? que es ese clásico bar de la esquina donde siguen sirviendo el mismo café de la misma manera y que yo creo que convive digamos, con, con otro tipo de soluciones como Café X, ¿no? que es un, una cafetería que surge en San Francisco hace unos años y que no hay ningún ser humano dentro de la cafetería, sino es un brazo robótico el que te sirve el café y hace de, de barista. ¿no? Vivimos en un mundo bueno, con un nivel de incertidumbre bastante elevado, incluso eh, podemos ver que empresas ¿no? que planteaban soluciones, o por ejemplo en un ámbito mayor como puede ser la share economy, o empresas como Airbnb que planteaban diferentes eh, soluciones para la democratización, por ejemplo, ¿no? del, del, del acceso a, a bueno, alternativas vacacionales eh, con el objetivo de intentar no generar un turismo, sino casi más la sensación de poder vivir ¿no? o de compartir un poco la cultura allá donde vayas. Eh, bueno, pues ha sido uno de los principales agentes de la, de la gentrificación de diferentes ciudades, ¿no? algo probablemente una consecuencia inintencionada, evidentemente no solo Airbnb, pero diferentes soluciones que han trabajado en esa vía. ¿no? Cuando se masifica y se estresa puede generar, eh, bueno, digamos, conclusiones o, o, o hechos eh, no, no pensados a priori por nadie. ¿no? Vivo es un mundo complejo, aquí Javi sabe muchísimo y seguro que puede profundizar un poco más, eh, en el sentido de que hay múltiples soluciones y además soluciones muy nuevas y que eh, no llegamos a entender el impacto que pueden llegar a tener. ¿no? Eh, aquí nombro a CRISPR, ¿no? herramienta de edición genética, que además el año pasado dos de las principales contribuidoras en CRISPR obtuvieron el, el premio Nobel y que probablemente sea una de las eh, herramientas o agentes eh, que va a generar un cambio más disruptivo en los próximos años. ¿no? Bueno, pues con CRISPR se pueden hacer una infinidad de cosas, concretamente se podría, por ejemplo, modificar genéticamente a los mosquitos para erradicar la malaria probablemente en, en dos o tres generaciones de mosquitos, algo que no se ha hecho todavía porque bueno, los, los científicos ponen un poco de, de foco de decir no sabemos exactamente la consecuencia que puede generar, ¿no? eh, si, esto, si ese tipo de mosquito modificado genéticamente se aparea con otro o cómo, cómo puede eh, desbalancear un ecosistema en equilibrio. ¿no? Y lo vimos en un contexto pues, eh, o en un entorno bastante ambiguo. ¿no? Eh, se dice que vivimos en el... En, en, el, en la era de la posverdad, ¿no? donde parece que por un lado pues podemos tener diferentes, en este caso, ¿no? herramientas basadas en data y en inteligencia artificial que pueden aportar un beneficio muy claro, ¿no? como puede ser un diagnóstico médico con un nivel de certeza mayor que a lo mejor pueden ofrecer cualquier ser humano, pero por otro lado pues tenemos un, una, una cara B siempre y una cara B, que en este caso es el uso de los datos, la privacidad y cómo de alguna forma con eh, cierto uso se pueden generar pues, consecuencias, no sé si intencionadas, pero bastante sorprendentes. Y, y, y bueno, que puede generar un efecto real en el mundo, ya no se queda en un entorno puramente digital. El término buca es un término que yo creo que ya está extendido, surge en los años 50 para describir ese contexto ¿no? de, de la Guerra Fría y se retoma probablemente en el mundo empresarial hace unos 15 años, quizá con más fuerza hace 7 años. Eh, y de alguna forma pues, pues, eh, pone digamos, esas, esos, esas diferentes características ¿no? de la velocidad, la incertidumbre, lo complejo y lo ambiguo. Y de alguna forma el contexto de futuros lo que intenta es plantear un buca alternativo. ¿no? Es decir, vamos a compartir un buca con otro buca y de alguna forma eh, intenta plantear pues, diferentes eh, herramientas, frameworks, eh, habilidades, competencias que trabajan en visión. Intentar generar una visión lo más holística posible en darnos perspectiva, en, en intentar darnos herramientas de sense making, como de dotar de sentido ¿no? a, a entornos complejos muy vinculado con el pensamiento sistémico, como, o ver la realidad principalmente como un sistema de diferentes partes inter interconectadas, y donde la clave no es solamente ver es una porción de ellas, sino las conexiones entre sí y los efectos que pueden generar, y luego una parte más agile o, o, o de mentalidad ágil, en el sentido de que no, no tiene mucho sentido plantear eh, estrategias no a largo plazo inmóviles, sino casi más eh, bueno, estrategias como como... Eh, moving targets, ¿no? como, como si fueran eh, objetivos que se van moviendo y van cambiando con el tiempo, pero con la necesidad de intentar proyectar más allá del corto plazo. ¿no? Por tanto, futuros o los estudios de futuros, en el fondo se, se puede definir como un ámbito académico global y transdisciplinar, porque al final pues mucha gente de, de diferentes backgrounds accede a él, desde la sociología, antropología, tecnología, del diseño, de diferentes ámbitos, y contribuye a generar este, este ámbito que el objetivo es eh, incrementar. Bueno, explorar ese concepto ¿no? de, de, de futuros y de investigar y de tangibilizar el futuro eh, y, y dotar de alguna forma de, de la capacidad de prospectiva, ¿no? de ver más allá que un horizonte muy, muy cercano. El caso es que los, los estudios de futuros normalmente. Eh, bueno, utilizan una, una imagen eh, que se llama el cono de futuros, muy famosa, eh, y yo creo que ejemplifica bien la filosofía de los estudios de futuros, ¿no? que, que en el fondo es no cerrar a un futuro único, de esto va a pasar, y de alguna forma intentar adivinarlo, sino pues el futuro no existe, eh, no podemos adivinar cuál es el futuro que va a pasar, y si tenemos una mirada de contemplar múltiples futuros, ¿no? futuros diversos, donde podemos encontrar futuros probables, ¿no? ese baseline, esos futuros que de alguna forma si no hacemos nada al respecto van a pasar sí o sí, futuros preferibles, vale, para diferentes colectivos, empresas, países, ¿no? dependiendo de quién preguntes, y de alguna forma pues los futuros plausibles o, 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 o posibles con, con el conocimiento que tenemos actualmente y a partir de estas diferentes visiones de múltiples futuros pues intentar jugar a ser los futuros preferibles más probables ¿no? es, es en el fondo la, la, la conclusión de, de este ámbito ¿no? el caso es que los estudios y futuros eh, pues se quedan en ese ámbito académico y, y de alguna forma al, al, al llegar a, al mundo eh, empresarial aunque originalmente tiene evidentemente un, un origen militar y, y gubernamental pero como se aterriza al intentar generar planes de acción empiezan a surgir diferentes frameworks algunos ya llevan bastante tiempo otros son relativamente nuevos más vinculados a intentar generar o tangibilizar soluciones activables ¿no? con esa parte de, de futuros. Entonces, he traído tres de ellos, ¿vale? para comentarlos brevemente, son tres píldoras, eh, y luego una, una reflexión final. El primero es Moonshot Thinking, que no, no diría tanto que es un framework como tal, eh, pero bueno, es una aproximación muy conocida, promovida principalmente... Eh, por Google X, la, la división eh, de innovación más disruptiva dentro, bueno, fuera de Google, dentro del, 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 del grupo Alphabet, ¿no? y que su CEO, ¿no? AstroTeller, siempre dice que mucho thinking es elegir pensar en los imposibles. ¿no? Y de hecho manejan una filosofía de intentar sustituir el, 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 10 por, el porcentaje 10, ¿no? el, el cómo reduciría, cómo, cómo acercarte a un problema con el 10%, cómo reduciría los accidentes de coche en un 10% y sustituirlos por ese 10%, por, ¿no? el 10 que también eh, está, está muy de moda con ese pensamiento exponencial de, de diferentes agentes, como puede ser la Singularity University. ¿no? Ya no es cómo reducirías un 10%, sino cómo eliminarías radicalmente los accidentes de coche, pregunta que llevo hace unos seis años a plantear pues, los coches autónomos. ¿no? Pues, ¿Cómo lo haríamos? Pues, a lo mejor eh, eliminando el factor humano y podemos eh, ¿no? destapa de alguna forma eh, unas posibilidades que a priori parecen imposibles y poco a poco se van tangibilizando. Cómo pueden ser, hacer realidad los coches autónomos. ¿no? Otra pregunta inspiradora, que además me gusta mucho esta solución que trabaja la Singularity, es cómo podríamos acelerar eh, que, los, que los medicamentos llegasen no eh, un 10% más rápido, sino de manera instantánea ¿no? al mayor número de personas. Y de alguna forma, esto que parecería imposible porque no existe el teletransporte, pero bueno, existen las impresoras 3D y de alguna forma con diferentes componentes, ¿no? Eh, ya no solamente el, el, el producto comercial, sino diferentes componentes, se podrían. Fabricar, digamos, eh, a demanda y casi en tiempo real y de manera bastante cercana, medicamentos que pueden llegar a ese, a ese público. ¿no? Entonces, digamos que lo que hace Google X y la Singularity y este tipo de, de empresas ¿no? y, y, e iniciativas que, que tienen este moonshot thinking es intentar abordar grandes problemas con soluciones radicales donde normalmente entra una tecnología disruptiva. Eh, y de hecho, conectando con lo que comentaba Nacho al principio, es curioso porque hace unos años, hace unos tres años, todos los retos ¿no? que, que plantea Google X, que son grandes retos, los ha vinculado con los ODS. ¿no? Y yo creo que los ODS, como comentaba Nacho, es, es, es digamos, ese futuro preferible que queremos crear y que muchas empresas de alguna forma están vinculando con, con diferentes soluciones para poder eh, llegar a ellos. ¿no? Moonshot Thinking es esa, esa mentalidad ¿no? de pensar eh, de manera exponencial y donde una tecnología disruptiva entra en juego. Diseño de futuros probablemente sea un, bueno, ya un aterrizaje metodológico un poco mayor porque tiene diferentes fases. En cada fase pues, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Muchos hablan que es el design thinking de la parte de futuros. Y de alguna forma, vinculado a las diferentes fases, al cono que hemos visto anteriormente, pues estas son, digamos, las cuatro fases, las cuatro fases que se plantean. ¿no? Desde el presente están las señales de cambio, que ahora profundizaré un poquito en, en qué consisten. Adentrándonos un poco más en el futuro están las tendencias, proyectando ya en un futuro más lejano están los escenarios, y luego en un escenario se pueden aterrizar a lo que se llaman artefactos de futuro, que veremos lo que son, y traerlos al presente para poder abrir conversaciones y reflexiones. ¿no? Empezamos por señales de cambio. Las señales de cambio no son otra cosa que indicios del presente, cosas que están pasando en el presente que indican que algo va a cambiar en el futuro. ¿no? El, el primer eh, deepfake de Obama o que de repente Google eh, pues cierra una patente en un ámbito muy concreto o que de repente vea, empezamos a ver señales de no drones en, en parques, ¿no? Las primeras, las primeras eh, pistas ¿no? o primeros indicios de que algo nuevo eh, está pasando directamente son eh, bueno, pistas de que en el futuro eso puede ser significativo, ¿no? Con esas pistas normalmente lo que se hace es plantear un vector de dirección, ¿no? Esto cómo podría comportarse. Y entramos un poco en un terreno más especulativo, nos adentramos en el futuro y podemos plantear tendencias, ¿no? Podemos decir, oye, pues esto podría eh, crecer, se podría hibridar con otra cosa, se podría estancar, podría generar una disrupción y empezamos ya a especular y a generar diferentes posibles tendencias. Que normalmente se materializan, o por lo menos en el ámbito de futuros, se materializan en escenarios. Es decir, si diferentes eh, tendencias se comportan de cierta manera y podemos eh, identificar factores críticos, ¿no? eh, podemos plantear escenarios. Que ya, digamos, a mí me gusta pensar en esos escenarios como visiones del mundo, ¿no? como world views. Es decir, si todos estos factores que planteamos con tendencias se llegan a dar, llegaremos a un futuro dentro de 10 años donde esto es lo que, lo que nos encontraremos. ¿no? Eh, esto es una, una matriz de 2x2 dos dos, que es, es muy utilizada en la parte de futuros, donde coges dos ingredientes, ¿no? los estresas y te genera cuatro posibles escenarios. Y este concretamente es, es el, el utilizado por Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens y Modeus. Eh, que eh, justamente en la época de la pandemia, fue el año pasado, lo publicó en el Financial Times y decía que bueno, pues, eh, dos ejes fundamentales para ver cómo se iba a comportar en el futuro era cómo los gobiernos se iban a comportar entre sí mismos, aislamiento nacionalista o solidaridad entre todos, o cómo se pueden comportar con sus, emple con sus eh, eh, habitantes, ¿no? eh, con, la, con la población civil, ¿no? que se empoderar al ciudadano o vigilancia totalitaria. Y ahí tienes cuatro posibles escenarios sobre los que poder reflexionar. Y una vez que estamos en esos futuros y en concretamente en alguno de esos escenarios, podemos aterrizarlo y tangibilizarlo en lo que se llaman artefactos de futuro, que están en un ámbito que se llama el diseño especulativo. Que los artefactos de futuro es algo que tú tangibilizas, que no existe realmente, pero que tiene una apariencia y una sensación de ser real. Y por lo tanto puedes despertar reflexiones y conversaciones bastante más potentes que entregando un informe o planteando una serie de resultados. ¿no? Aquí vemos un catálogo de IKEA, que por ejemplo está creado por The Near Futures Laboratory, de productos que no existen, por ejemplo. Entonces, el hecho de leer o, no, o navegar a través de un catálogo de Ikea con productos que no existen te lleva a un proceso mucho más inmersivo y reflexivo que bueno, pues entregar un informe de tendencias o un, un informe de consultoría. ¿no? Eh, el resto de, de creaciones especulativas son de otro estudio que se llama Space10, que es eh, digamos el equivalente al Google X de Google. Pues Space10 es lo mismo, pero para Ikea. ¿no? Es ese laboratorio de innovación disruptiva y de futuros de, de Ikea que está constantemente pensando en, en el futuro de la vivienda y de las ciudades. ¿no? Y, y al igual que podemos tangibilizar en artefactos, eh, las series que, que, que son de ciencia ficción, y de hecho me gusta decir que la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía, por lo tanto, la ciencia ficción tiene que tener un componente de ciencia que es lo que hace que tenga una conexión con el presente y cómo evoluciona. ¿no? Y por ejemplo, artefactos como Black Mirror, como Years and Years, no deja de despertarnos reflexiones, además en, en un contexto de entretenimiento, lo cual nos genera ese, ese punto de inmersión y que de alguna forma no, nos puede llevar a, a bueno, Reflexiones sobre qué posibles futuros se podrían alcanzar. Eso sí, el diseño de futuros en, lo, en cuatro fases y en una nutshell, o sea, de manera muy sencilla. Y luego está la perspectiva estratégica, que tiene un paso más, digamos que maneja esos cuatro primeros pasos de diseño de futuros, pero tiene un planteamiento estratégico. Es decir, de esos futuros utilizan una herramienta, hay varias, ¿no? pero principalmente una, que es el backcasting, que es volver de ese futuro al presente eh, pensando en qué tendría que haber pasado. Para, para llegar a ese futuro y a partir de ahí tomar eh, posibles decisiones. ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho ejemplificar esto con, con, con el tema de si podríamos haber anticipado esta pandemia. ¿no? Digamos que la parte de, de eh, perspectiva estratégica pone de manifiesto que el gran problema que tenemos no es el, la posibilidad de imaginar futuros, sino de con esas imaginaciones de futuros qué hacer al respecto. ¿no? Porque teníamos un montón de señales de cambio eh, y un montón de indicios de que esto podría pasar, tanto a nivel eh, real como a nivel ficticio, ¿vale? en, en el imaginario de la ciencia ficción. Y curiosamente, a, principios, a finales de 2019, principios de 2020, prepandemia, el World Economic Forum lanza digamos un informe de riesgos donde estaba el riesgo de pandemia en un cuadrante que era eh, alto impacto, baja. Eh, probabilidad de que pasar, y digamos que esos son los escenarios más peligrosos, ¿no? los de alto impacto y que no se tienen en cuenta. ¿no? Bueno, pues con, con la perspectiva estratégica no solamente se tienen en cuenta, sino que se pueden generar planes de actuación o preactivos, que es eh, uno que utiliza mucho Shell, probablemente sea una de las empresas más eh, míticas, eh, utilizando escenarios, por ejemplo, eh, a la hora de anticiparse a posibles cambios, o proactivo, que es, bueno, dado que estos escenarios se pueden dar, voy a hacer por que o no se den y tengo capacidad de influencia, como ahí está Elon Musk y ese elenco de, de soluciones alrededor, ¿no? eh, de, de la parte principalmente eléctrica, solar, barra cambio climático, y esa, de, esa filosofía de convertirnos una, en, una, en una especie interplanetaria. Eh, sí. Y simplemente para terminar, eh, esta, estos frameworks y demás eh, son... Son, son importantes, está genial, son herramientas que tenemos que utilizar, pero al igual que pasa con, con la innovación, no todos son herramientas, sino que de alguna forma son un cambio de mindset. ¿no? Y yo creo que. Cuando, cuando pensamos en la mentalidad de un futurista, eh, una persona que está explorando futuros, de alguna forma debería desarrollar un set de competencias, ¿no? como pueden ser pues, eh, pensamiento creativo pero también estratégico, la capacidad de, de resolver problemas complejos, una mentalidad bueno, analítica y también pensamiento crítico, eh, también capacidad de influencia, ¿no? de esa visión de alguna forma que tenga algún tipo de efecto, eh, generar un set de competencias y no solamente pensar en herramientas. Bueno, para lo que nos están viendo os dejo simplemente dos reflexiones finales. Eh, este artículo ¿no? de, del MIT Technology Review que, que decía que si quiere acabar con la humanidad siga pensando en el corto plazo, donde pone de manifiesto la necesidad de pensar en el largo plazo, y este concretamente para los directivos o managers que de alguna forma no están viendo, eh, de la importancia de la ciencia ficción en la capacidad de eh, romper las barreras de nuestra propia imaginación y de hacer eh, realidad soluciones que bueno, pueden parecer imposibles pero no lo son. ¿no? Y me quedo con esta reflexión de la mejor manera de predecir el, el futuro es crearlo. Y, y aquí cierro con, con Inalachel. Muchas gracias por, por haber, haber puesto un poco orden entre todos estos, estos criterios. Y fíjate, me ha recordado el tema, el tema del, del backcasting y me ha recordado además... Eh, que, eh, que ah, bueno el tema bueno, efectivamente, hablando, hablando de la pandemia pues que fuera que fuera un riesgo de alto impacto y efectivamente lo ha sido y, y eso que, que estuviese catalogado como, como poco probable como poco probable eh, cuando sin embargo en el 2021 llevábamos ya 8, 8, 8, 8 o diez o una docena de, de zoonosis de, de, de enfermedades causadas por, por animales ya vemos digamos el sars 1 y el sars 2 y la gripe porcina y gripe aviar etcétera pero bueno, eh, efectivamente había que haber había que haber asumido los riesgos eh, o, la, o la mitigación de esos posibles riesgos y el posible coste que eso que eso fuera pueda pueda pudiera haber supuesto. Luego hablaremos de rinocerontes grises y de rinocerontes negros este tipo de cosas con con Javier. Bueno, pues digamos, por cierto, yo me he puesto el fondo que me he puesto es el de fondo de Singapur. Es Singapur, es esos, esos jardines eh, futuristas que hay, porque Singapur es un país que sistemáticamente aborda su horizonte a 20 años vista. De hecho, hace, cuando la última vez que estuvimos allí en, en el Singapur FinTech Festival estaban trabajando la, el horizonte 2040, el horizonte 2040, el plan de movilidad urbano 2040 y generando una visión con componentes antropológicos, demográficos, eh, tecnológicos, económicos, de cómo va a ser, de cómo estaban diseñando la ciudad que querían que fuera para hacer que pase, o sea, estaban diseñando su futuro predecible, para no que nos coja por sorpresa y, y luego ponerse a construirlo. Bueno, pues vamos a, vamos a pasar a hablar ahora con, con Isabel, con Isabel Fernández Peñuelas, que es eso, directora de estudios de futuros, una, una muy buena conocida del equipo de Open Innovation de, de BBVA. Eh, cuando estaba antes en, en Oracle como directora de innovación, hicimos algunos eventos en el Centro de Innovación de Plaza Santa Bárbara. Y luego, ya cuando, cuando empezó a trabajar el mundo de los futuros, el 31 de octubre de 2019, tuvimos un evento un poco friki, muy, en la frontera de la ciencia ficción, muy interesante. Era el aniversario de, de Blade Runner y la verdad es que tengo un, tenemos todos un entrañable recuerdo de aquel día. Isabel. Cuéntanos, ¿esto se puede aprender? ¿Esto nos puedes enseñar cómo, cómo, hacer, cómo estudiar los futuros? Cómo aprender a, a, a trabajar con todos estos frameworks que nos ha contado David. Sí, claro. Eh, eh, mira, yo eh, antes de, de hablar de estos frameworks a los que quiero, a los que quiero llegar, querría añadir al, al discurso de David eh, algunas ideas sobre lo que son las imágenes del futuro porque el framework que yo elijo y con el que yo trabajo tiene mucho que ver con la construcción de esas imágenes y con lo que se llaman las narrativas predictivas. Pero bueno, soy, soy breve con este, con este tema y luego, y luego vamos a, a entrar en cómo aprendemos a, a trabajar con futuros, que básicamente nos implica aprender a, a hacer preguntas, nos implica familiarizarnos con estas técnicas. Y nos implica sobre todo ponerlas en acción y, y probarlos, que es lo que yo llamo aprendizaje de acción. Pero por empezar con las imágenes, que, que, que quisiera dar ese, ese contexto, enganchando con esto que has dicho de que soy una utópica, porque, porque lo soy y lo sabes muy bien. Eh, yo quisiera eh, primero reivindicar un poco la, la utopía, que tiene muy mala, que tiene muy mala prensa, porque. Eh, la mayoría de los CEOs o de los responsables de gobierno, si tú, si tú les preguntas, eh, les, les dices que la utopía puede tener un sentido o un valor dentro de su, dentro de su proyecto empresarial, pues no lo entiendan porque, como dice, como dice David, son totalmente cortoplacistas, la, la utopía tiene fama de ser ridícula, ¿para qué vamos a meter tiempo en trabajar en algo que... Que es, eh, que es inalcanzable. ¿no? Pero sin embargo, y, y, y voy a terminar con esto mi pequeño speech sobre la utopía, hay un futurista muy importante que se llama James Dator, Jim Dator perdón, que tiene dos leyes. La primera ley del futuro dice algo bastante conocido, que es que el futuro no lo podemos predecir, pero lo podemos navegar mejor. Para eso hacemos todo este trabajo con escenarios. Y la segunda dice que cualquier idea útil acerca del futuro forzosamente tiene que ser ridícula eh, en el momento en el que aparece. Y esta es una idea muy importante, que tiene que ver con las propuestas que nos pueden venir de la mano de la utopía o de la ciencia ficción y con la necesidad de no tener miedo a, a, a utilizar una imaginación sin límites cuando nos imaginamos esos escenarios preferibles a los, que queremos, a los que queremos llegar. Hoy en día hay utopías muy, muy modernas, por ejemplo, la utopía de la conquista espacial o la utopía transhumanista, utopías más pequeñas que, que las renacentistas. Entonces, yo en la, en la, en la metodología que, que utilizo, que sigo en los estudios de futuros, eh, que es una metodología que se llama la metodología de los seis pilares, del profesor Sohail Nayatula, lo que aconsejo es empezar por analizar. La primera fase de esa metodología sería analizar cuál es la imagen de futuro que tiene la organización eh, y por qué capturarla. Y a partir de ahí es cuando es un paso previo al de ese análisis de problemas emergentes y ese análisis de tendencias del que hablaba, del que hablaba David. Y el análisis que nos va a permitir utilizar, eh, utilizando herramientas como las eh, curvas S, de las que seguro que se habla Javier, o, o herramientas como la rueda de futuros para analizar el, el, el impacto de cada tendencia, ese análisis nos va a permitir eh, equiparnos frente a lo que pueda suceder, pero siempre después de haber entendido cuál es la imagen de futuro que tenemos nosotros. Y en un siguiente paso podemos empezar a profundizar por qué tenemos esa imagen de futuro, cuál es ese futuro acostumbrado por defecto al que nos dirigimos si no hacemos algo y a hacer un trabajo sobre las causas, sobre las metáforas, sobre las narrativas que hacen que una organización vaya por el caminito que va sin abrir la cabeza y sin abrir su mente a nuevas ideas y a nuevas propuestas. Es a partir de ahí, a partir de ese reconocimiento de la imagen que tenemos del futuro y a partir de ese análisis de tendencias que debe ser muy cuantitativo, no puramente cualitativo, y a partir de esa construcción de una nueva metáfora o de una nueva narrativa desde donde yo creo que se debe abordar ese, esa creación de alternativas, esa creación de escenarios. Que tiene como, como, como objetivo único, como, como también ha explicado eh, David, la construcción de un plan de acción, la construcción de una estrategia hacia atrás, de, de un backcasting, efectivamente, que nos determine qué acciones tenemos que, tenemos que, que ejecutar para conseguir esa, esa visión. Eh, pero, insisto, aprender las metodologías es solo un paso. Lo más importante para un futurista es aprender a cuestionarse ese futuro por defecto, aprender a negociar y a consensuar una visión de futuro con una organización y para eso hay que aprender a hacer workshops. O sea, pensar que un futurista puede trabajar solo es un oxímoron. Un, un futurista tiene siempre que trabajar en equipo. Por eso el workshop es un arma un alma muy importante. Por eso quizá también David dice que. Que el, que el diseño de futuros, eh, hay muchas personas que dicen que es el design thinking, pero con un personaje, con una persona, con las necesidades de una persona de futuro, porque trabajamos también con esas herramientas colectivas. Yo mmm, aprovecho para hacer un poco de... de, de para invitaros y anunciar aquí eh, por primera vez que, que a partir de, de septiembre... Em, Va, vamos a dar comienzo en un programa de posgrado con la UNED que lleva por título precisamente Estudios de Futuro, Ciencia, Futuros y Ficción, porque eh, intentamos mezclar, combinar tanto las aproximaciones, como os he dicho, predictivas, narrativas al futuro con todo lo que tiene que ver con el modelado y la simulación de lo que podemos hacer a partir de ahí, que es matemáticamente bastante complejo. Y eso es lo que te diría, hay que estudiar, hay que hacer cursos, hay que practicar y hay que entender que el futuro, tanto la persona que se inicia y lo practica en workshops o con otros, como la persona que lo está practicando en su organización lo tiene que ver como un viaje, como una cosa viva, porque ese broadcasting que estamos haciendo está lleno de incertidumbre. Si yo digo, por ejemplo, que mi futuro ideal es que en el 2030 quiero que el 90% de los vehículos circulen por autopistas autónoma, o sea, autónomas y digo que en el 2025 quiero que las autopistas estén preparadas para llegar hasta ahí, pues tengo que eh, hacer una serie de predicciones sobre qué madurez va a tener la tecnología que necesito para ese momento, que puede no alcanzarlas y no tenerlas. Entonces, yo tengo que estar cambiando continuamente mi plan. Y eso es algo difícil de, de inculcar en las mentalidades de los CEOs y de los responsables de las organizaciones que buscan estabilidad, que buscan cortoplacismo, que, que, que no se dan cuenta del riesgo enorme y por otra parte de la oportunidad enorme que tiene pensar en el largo plazo. No sé si te he contestado. Eh... Estaba, estaba silenciado. Sí. Sí, yo creo que has, has contestado muy bien, has, has precisado mucho, nos has dado algunas, algunas pistas de, 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 de estos seis pilares, el tema del backcasting otra vez. Eh, yo me apunto, creo que la vuelta al cole en septiembre con un curso este de la UNED, te, te pediremos más detalles, que creo que, que bueno, a, mí, a mí me has despertado la, la curiosidad. Y, y aunque luego no, seguiremos hablando contigo y con, y con David, eh, vamos a darle una, la, a la entrada ya a, a, Javier, a Javier García Recuenco. Eh, porque bueno, para ver estos, estas, esta solución de problemas complejos, y luego más esto, él, lo que él le gusta esto de los fringe futures, los futuros en el límite, los futuros en la frontera. ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos, Javier, ¿qué es esto, ¿de qué frontera estamos hablando? ¿Y, y, y cómo llegamos a estos problemas complejos? Muy bien, ¿qué tal Nacho? Muchas gracias por, por intentar contar conmigo y con lo que pueda aportar. A ver, eh, yo es que eh, sensu tú no soy un futurista con milfo como puede ser Isabel o como puede ser David, son, son gente que están trabajando en el futurismo Digamos, más, más contundente, más, más ortodoxo, más clásico, más, más, más llevado para adelante. Como, como tú has comentado, yo lo que es, trabajo es en, en resolución de problemas complejos. Pero claro, luego resulta que eh, la mitad del grupo de futuristas en Forbes son amigos personales míos, estoy en el colectivo Utópicos, en cualquier charco que, donde se hable del futuro, como buena estratega que soy, pues ahí estoy de cabeza, porque en el, en el fondo lo, lo mío es la, la estrategia. Entonces, ¿qué es eh, un poco el, el futurismo de frontera? Pues el futurismo de frontera mmm, yo lo veo un poco como si fuéramos una especie de secta derivada de los antiguos cristianos, ¿no? Somos una especie de anabaptistas o de menonitas o de adoradores del séptimo día, en el que básicamente lo que nosotros hacemos es eh, futurismo con dos reglas muy claras. La primera es que no podemos hacer predicciones a más de seis meses porque consideramos que más allá de seis meses eh, nosotros no, no podemos operar y no podemos trazar grandes líneas estratégicas a más de 18. Por decirlo de alguna manera, nosotros generalmente los especialistas en problemas complejos estamos trabajando en la UBI, tenemos al cliente bastante perjudicado, yo por ejemplo trabajo en reformulando propuestas de valor de compañías que se han quedado obsoletas o que están en problemas y, y digamos que de alguna manera el futurismo me, me, es, es una herramienta maravillosa pero yo lo que tengo que hacer es sacar a esta persona de la UCI eh, o sacar a esta compañía de la UCI. Y entonces necesito cosas, digamos, que se puedan ejecutar de una manera más inmediata. Entonces, por decirlo de alguna manera, <coughs> si, si cogemos el diagrama de Ben que tenía David. En, 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 su, en su, cuando representaba el moonshot thinking, que hablaba de, 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 del, del gran problema, de la solución radical y del breakthrough technology, pues el, el fringe futurism hace exactamente lo mismo, pero como, no puede contar con breakthrough technology. O sea, tiene que contar con tecnologías que estén disponibles en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Yo estoy... Yo tengo una compañía en la UCI, no puedo hablar de, de que mejore la dieta y que se ponga a hacer ejercicio. Yo le tengo que colocar un stent, o le tengo que operar a corazón abierto, o le tengo que sacar de las garras de la muerte, literalmente. ¿Vale? Entonces, el Free Featurism, de alguna manera, digamos que se, yo siempre utilizo la metáfora de los tres luchadores que aparecen en los arcades, en, en los videojuegos de lucha, ¿no? Siempre hay uno que es el más fuerte, hay uno que es el más rápido pues el fringe futurism sería ese que está en el medio que ni es el más fuerte de todos, ni es el más rápido de todos, pero es una especie de cosa a medio camino entre, entre, ambas, entre ambos escenarios esto que puede parecer Insisto, una especie de secta y un desviacionismo de, de, del futurismo es algo que tiene eh, muchísima tradición ya, por ejemplo, en, en lo que hizo eh, Gunpei Yokoi en Nintendo en, en, en los 80 y en los 90, lo, lo que él llamaba el careta Gyujutsu no susnei la innovación lateral con tecnologías eh, maduras. Eh, él, eh, cuando inventa Game Boy en el 89, le coloca un procesador completamente. Mmm, Pasado de moda como era el Z80, y. y, y, y... Compite con una serie de consolas que están ya en color, que tienen otro tipo de procesadores. Aparentemente el tema no tiene sentido. Eh, pero sin embargo, Gunpei Yokoi se da cuenta de que lo que necesita la gente es una consola que le dure en las pilas 14 horas en lugar de las dos horas que duraban las pilas en, en circunstancias normales del resto de las consolas. Y entonces eh, la Game Boy es un éxito rotundo y vende 90 millones de ejemplares. Ese tipo de innovación radical en el que no me puedo adelantar mucho porque no sé si la compañía sobre la que estoy trabajando va a durar eh, el, el suficiente periodo de tiempo como para permitirme un ejercicio futurista, es realmente la diferencia fundamental entre el Free Futurism y el, el, el futurismo, digamos, un poco más, más clásico, más ortodoxo como el que puedan representar eh, David e Isabel. Sin embargo, claro, de todo lo que están hablando yo, yo hago uso. Como buen estratega, me tengo que preocupar del largo plazo. Como, como buen estratega, me tengo que preocupar de, de, del futuro. Tengo que leer las señales. Tengo que hacer sentido de lo que está ocurriendo. Tengo que tomar decisiones sobre las que no hay referencias previas. En realidad, el Complex Problem Solving viene a ser. Que es, es una cosa muy paradójica, lo, lo, lo hablo mucho en, en, en mi máster de resolución de problemas complejos en UNIR. Eh, el World Economic Forum, que es una de las mayores entidades, ha declarado el Complex Problem Solving como una de las habilidades más necesarias para ser empleables durante la próxima década y lo ha reiterado en el 2016, en el 2018 y en el 2020. Y sin embargo, la mesa mayor, mayoría de la gente ignora en qué, 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 qué es lo que es la resolución de problemas complejos. Y uno de los grandes apartados de, de la academia con respecto a los sistemas complejos, que son la, los la, las, eh, sistemas de complejidad, que empezaron en los 50 aproximadamente con la cibernética y todo este tipo de cosas, hasta mediados de la década pasada no empezó a pensar en algo que sería complejidad aplicada. O sea, la complejidad ha sido ha permanecido en el entorno, digamos, más académico durante muchísimo tiempo y de pronto, de un plumazo, se nos dice que es parte fundamental si queremos ser empleable en las próximas décadas. Entonces, yo comparto toda la parte del muchísimo del credo de, 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 del futurismo, la gestión de la incertidumbre, el ser capaz, por ejemplo, el, el backcasting, esto de ir para adelante y luego volver para atrás, es, es también, eh, tiene un montón de, de, de paralelismos con cosas que, que tienen algunos de los padres de la resolución de problemas complejos, como George Nardone, que él hablaba del escalador y hablaba de cómo subirte una montaña y cómo bajar. De ella, pero en lugar de pensar desde, desde abajo hasta arriba, en pensar en cómo irías bajando en lugar de ir subiendo. Entonces, hay una serie de mecanismos que tienen que ver fundamentalmente con eh, fun ser funcional bajo escenarios en los que normalmente no se es funcional. ¿vale? O sea, ser funcional cuando lo que único que tenemos es incertidumbre y, y no sabemos qué hacer, y, y, y en el libro no pone nada sobre qué es lo que tenemos que hacer y el french futurism la única diferencia digamos de alguna manera de, de que, que tiene que ver con el futurismo clásico es, es ese aspecto de que única y exclusivamente trabaja con lo que hay ahora mismo encima de la mesa y única y exclusivamente trabaja con digamos de alguna manera con horizontes temporales más cortos por decir de alguna manera. Que estaba, estaba silenciado. Cuando te he empezado a escuchar eh, pensaba que la frontera era, era una frontera lejana, pero sin es, es una frontera es una frontera cercana, digamos que es un, un futurismo de andar por casa, de hacer lo que se puede con las herramientas que tenemos y con lo que y, 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 con, con, sin, sin, sin que se nos vaya la pinza con, con desarrollos tecnológicos. Y, voy, y conectando, conectando con, con lo que hemos comentado antes de, 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 hablando de, de, una, de ese, ese escenario ya, ya, iba a decir ya, ya pretérito, pero que era el de la pandemia, que fue un futuro que no vimos venir en este mundo de la frontera, ¿esto era, era, era previsible? Era, ¿Podríamos haber hecho algo? Sí, podríamos haber hecho muchísimo más. De hecho, hay una nomenclatura clásica con respecto a los sucesos altamente improbables, que es la del cisne negro, que es acuñada por Nassim Taleb, que tiene un montón de libros sobre la materia. Posiblemente el más famoso es este del cisne negro. Pero en realidad, el, el desarrollo de la pandemia es más bien lo que podría denominarse o se denomina clásicamente un, un rinoceronte gris. ¿vale? Un rinoceronte gris es terminología de Michelle Walker, que, que publicó un libro en el 2016 que se llamaba así El rinoceronte gris, que es un suceso cuyo eh, resultado podía haber sido perfectamente predicho, pero que hemos preferido ignorar. ¿vale? que hemos preferido no ver. Esto conecta con un montón de temas clásicos de la estrategia. ¿no? Conecta, por ejemplo, con el elefante del ascensor de Richard Rummel que él hablaba que si, si poníamos el suficiente empeño no veríamos un, un elefante en un ascensor. Y conecta fundamentalmente con el hecho de lo muy incompetentes, lo muy poco que nos gusta a los seres humanos en general y a nuestro cerebro en general sentirnos incompetentes. No solamente el, el reporte de, que estaba planteando eh, David sobre cómo ya teníamos identificado la parte de, 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 de la, una posible pandemia. No solamente lo que has mencionado efectivamente del track record que había con zoonosis, que con el SARS, con todo este tipo de cosas. Es que Bill Gates tiene un vídeo en el 2017 prediciendo exactamente que lo más probable que ocurriera en los próximos cuatro o cinco años es una epidemia en un virus de tipo corona. O sea, es que teníamos perfectamente identificado cuál es el asunto. De hecho... En el caso práctico de, de, de mi máster de resolución de problemas complejos, nosotros hablamos del COVID, pero no como problema complejo, sino la gestión local de cada país. ¿De acuerdo? O sea, el COVID era un problema que se ha gestionado de manera muy diferente dependiendo de... Qué país ha sido el que lo ha gestionado, cuáles han entregado el control a la ciencia y cuáles han entregado el control a la política, cuáles se han dedicado a, digamos, de alguna manera aplicar de manera ortodoxa lo que, lo que decía el, el, el manual eh, de, de gestión de pandemias y cuál, digamos, de alguna manera se ha dedicado a gestionar aspectos colaterales como la política, la comunicación o cosas por el estilo. E inclusive, Determinados sitios que han gestionado el tema basado en, en, en el libro, por decir de alguna manera, de gestión de pandemias, como, como Suecia o como el Reino Unido, se han dado cuenta de que no podían utilizar los patrones y las curvas normales de inmunidad de rebaño porque el virus se eh, desparramaba de una manera completamente explosiva. ¿De acuerdo? Eh, yo siempre planteo un escenario que, con una metáfora para que se entienda un poco cuál es la diferencia entre. Eh, consultoría y resolución de problemas complejos. ¿De acuerdo? hay gente cuando yo le hablo de resolución de problemas complejos me suele utilizar la metáfora del señor lobo no de pulp fiction el, el personaje de ficción y yo les digo que no, que él no es un resolutor de problemas complejos él es en realidad un experto es el mejor en lo que sabe hacer pero ya ya ha salvado a delincuentes de, de, de los problemas no es la primera vez seguramente que se deshacen de un cadáver no es la primera vez seguramente que tienen que rascar sesos de, de, de los cristales de un coche eh, es es Estoy aquí a 30 minutos, llegaré en 15. Es el mejor en lo que ya sabe hacer. Es el, el, digamos, aquí estamos en el reino del expertise, en el reino de la consultoría. El mapeo con lo que tiene que ver... Con resolución de problemas complejos es más parecido, por ejemplo, a la metáfora, eh, por seguir utilizando metáforas de, del mundo cinematográfico del Doctor House, ¿vale? Que es un médico horrible, no le gustan sus pacientes, no le gustan las consultas, es un drogodependiente, es un eh, manipulador, es, es un mal bicho en líneas generales, pero es la única persona que es funcional. Cuando el resto de la gente, que no son ningunos idiotas, que la mayor parte de ellos tienen 20 años de estudio de la medicina en, en, en hospital, en, en universidades posiblemente de la Ivy League, se les acaba el libro. O sea, lo que está ocurriendo en ese momento no tenemos ninguna referencia de ellos. Entonces House, lo que hace es adoptar una actitud explorativa. Como nos dicen los frameworks de resolución de problemas complejos, como Canevin, como Edward Snowden, o, 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 o la matriz de Stacy, o, o, o cosas por el estilo. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es, de alguna manera, explorar basándote en la estrategia. Y si os fijáis, de alguna manera, el patrón de, 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 de cada episodio de House es muy similar. Eh, hay una primera aproximación loca, casi mata al paciente. Hay una segunda aproximación loca mata casi mata al paciente pero sigue vivo, ya hay una tercera aproximación loquísima en la que salva al paciente y al final resulta que todo es lupus. Pero la idea fundamental es que es capaz de ser funcional cuando el resto de la gente con muchísimo talento se ha bloqueado porque la naturaleza del problema que se pone encima de la mesa es completamente nueva. Entonces, todo lo que ha ocurrido con el covid desde el punto de vista de gestión de pandemia es un es un rinoceronte gris es algo que se podía haber gestionado qué es lo que es digamos de alguna manera complejo los diferentes contextos bajo los cuales se han gestionado las cosas. No es lo mismo gestionar el COVID en Nueva Zelanda, en una isla donde además puede ser eh, duro a la hora de tomar medidas, que gestionarlo en la India, donde hay agrupaciones de población brutales en condiciones muy insalubres y donde aquello es prácticamente pólvora para la expansión del virus. O sea, lo que es realmente complejo... Es la gestión de esos diferentes contextos. Pero el tema de la pandemia lo hemos eh, decidido eh, ignorar eh, e ignorar todas las señales, lo mismo que posiblemente hemos decidido ignorar de manera sistemática problemas como el cambio climático o problemática similar. Muy bien, jo, fenomenal. Eh, Javier, muy, muy completo, muy completa la, la pregunta. Pero bueno, me gustaría darle, darle la oportunidad a, a David y a Isabel, que también querían, porque es que este era, eh, yo sabía que se nos iba a quedar, se nos iba a hacer muy, muy corto este, este evento. Eh, David, ¿qué? vamos, vamos a, a dar una otra vuelta. ¿Tú qué? qué... <laughs> di, di, di lo que tengas que decir en este momento <laughs> con respecto, a, eh, respecto a lo que ha comentado Javier bueno, o, sobre, o, sobre, o lo que a ti te apetezca sobre el tema de futuros. Estoy, estoy esperando que haya alguna pregunta. De momento no hay ninguna pregunta y noventa y tantas personas viéndolo en directo y os pues, pasaré con preguntas en cuanto haya del público. Nos hemos dejado en shock. Eh, no, a ver, yo tirando del, del hilo de, de Javier, eh, solamente decir dos cosas. Una que me parece, es decir, yo ya al final creo que, que el tema de futuros, eh, más vinculado con la estrategia y con la innovación, como decía antes, hay, hay gente que se acerca al mundo de los futuros desde la sociología, la antropología, otros desde la tecnología, otros, mi, mi aproximación, evidentemente mi, mi background es tecnológico, mi aproximación es desde la, desde la innovación. ¿no? Y yo algo que siempre digo es que al final, cuando tú te aproximas a la innovación, tienes que hacerlo con diferentes velocidades. ¿no? Es decir, no puedes estar en el futuro, no puedes estar constantemente pensando en horizonte 3, porque evidentemente eh, lo que comenta Javier, no esa, esa eh, empresa que está en la UCI se, se te muere literalmente. Eh, tampoco puedes estar pensando exclusivamente en, en, en el presente y con un horizonte eh, muy muy cercano, muy pegado al lo urgente, ¿no? a cierres trimestrales y presentaciones anuales de resultados porque al final pierdes, eh, pierdes la, la parte estratégica, digamos, ¿no? Y, y se te pueden adelantar por múltiples vías pensando en la competencia o pensando más en, en, en retos eh, que para resolverlo. No, no, no solo vale la mentalidad cortoplacista, ¿no? Como pueden ser los ODS o retos más de especie <laughs> o más planetarios, evidentemente tienes que manejar esa, esa visión largoplacista. Entonces, a mí me gusta mucho ese, esa figura de los horizontes, ¿no? De esa innovación incremental pegada a, 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 en uno o dos años, ¿no? Eh, una innovación radical probablemente con un pensamiento de 3 a 5 años y una parte más vinculada ¿no? con, con innovación disruptiva o ya pensando a futuros, que es a partir de, de los 5 años y quizá con un horizonte temporal de, de 10. ¿no? Entonces, yo me gusta pensar la, la, el, el hecho de intentar trabajar a diferentes velocidades y eso lo vinculo también con la, el otro punto que quería comentar, eh, que es que cuando, cuando, por ejemplo, pensamos en la tecnología, probablemente la tecnología sea una de las capas. Con mayor eh, velocidad de cambio. ¿no? De hecho, está esta famosa ley de Amara, ¿no? que fue uno de los fundadores de Institute for the Future, que de alguna forma pues, eh, sobre, sobreestimamos claramente el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimamos ese impacto en el, en el largo, y somos incapaces de manejar eso. ¿Qué pasa? Que, que hay diferentes capas que van a diferentes velocidades, ¿no? y lo que comentaba. Eh, Isabel antes, ¿no? Que tiene que ver con, con el modelaje y con la eh, predicción científica. Digamos que hay capas, como por ejemplo puede ser la, eh, la capa. Sociodemográfica, vale, y que es una capa que cambia muy lentamente ¿no? y que podemos llegar a, a ciertos eh, niveles de predicción. ¿no? O capas, por ejemplo, que tienen que ver con pues, ya metidos en la empresa con la cultura corporativa, que cuesta mucho cambiar. ¿no? Entonces, digamos que hay capas que cambian muy lento y otras capas que van muy rápido como puede ser la tecnología. Yo creo que de alguna forma tenemos que identificar ¿no? en, ese, en ese proceso que me, me gusta mucho la, lo que ha comentado Isabel de la parte de, de los seis, seis pilares de futuros. ¿no? Que al final es otra metodología más que, bueno, de todas las anteriores, pero mete sutilezas, ¿no? mete como, por ejemplo, el, 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 el causal layer analysis, ¿no? el CLA. Pero bueno, por no, por no profundizar en herramientas, de alguna forma yo creo que. Eh, tenemos que aproximarnos a, difer a diferentes capas con pensamientos también diferentes, ¿no? Y decir creo que hay eh, certidumbres en, en ciertas capas que podemos manejar y hay incertidumbres críticas en otras capas como puede ser la tecnológica y saber exactamente cómo balancear. Por lo tanto, mi, mi conclusión sería debemos trabajar a diferentes velocidades con diferentes horizontes para yo creo que tener esa visión completa y tratar lo urgente pero también los, los o lo estratégico o lo disruptivo y por otro lado creo que también ya desgranando un poco el detalle creo que podemos aproximarnos a los diferentes problemas. Con, con diferentes niveles de certidumbre o incertidumbre. Muy bien, David, gracias. Oye, eh, Isabel, qué ven yo, me, me ha vuelto a despertar, a despertar la curiosidad el tema de aprender. Quiero para aprender sobre esto. ¿Por dónde, ¿Por dónde puedo empezar yo antes de ese curso de la UNED que has dicho de septiembre? Si yo quisiera este, este verano empezar a, a... Me ha picado la curiosidad. Eh, esto, es, ¿Esto es para todos los públicos? Esto es in, ¿O intelectualmente hay que estar en, en, otro, en otro nivel eh, no, vamos a ver, eh, o sea, hay una idea importante y es que eh, aquí os hemos enseñado un poco la patita de las distintas metodologías y técnicas que hay, etc. Eh, hay tanto que es muy fácil perderse. Eh, tú puedes empezar a leer un montón de cosas, un montón de técnicas y te resulta muy difícil encontrar el circuito, el esquema, poner orden, darle sentido, porque esto ha evolucionado mucho, esto surge en la segunda mitad del siglo pasado, en compañías como la Shell, después pasa a la gran empresa, a la universidad, desgraciadamente en España no mucho, entonces es bastante difícil eh, organizarse la cabeza. Empiezas a ver el cono de futuros, empiezas a ver la rueda de futuros, empiezas a ver el GLA, esto y lo otro, pero ¿qué hago esto? Lo hago primero, lo hago después, y te pierdes un poco. Entonces, como tú dices, leer es, 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 es eh, un lugar ideal para empezar. Y un segundo lugar ideal para empezar es participar en un workshop con un futurista. Pero eh, si me pides, por ejemplo, un libro o, o un recurso, pues dependiendo de la escuela hay varios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un recurso de un futurista que se llama Stuart Candy, que tiene un blog que se llama El Futurista Escéptico, que representa... Toda la rama del futurismo moderno, lo que Javier ha, ha explicado, de, perdón, lo que, lo, que, lo que David ha explicado de las ficciones de diseño, de la construcción de artefactos, de los diseños experienciales. Pues ahí Stuart Candy, con su futurista escéptico, es un lugar ideal para ver lo que se está haciendo. ¿no? También es muy interesante eh, visitar eh, portales como la Long Now Foundation. Eh, donde, vas, donde se puede encontrar un montón de ejemplos de diseños experienciales de futuro. Eh, hay otro recurso, hay un montón de comunidades, hay otro recurso muy interesante que es el Journal of Future Studies, donde, donde tanto David como yo esperamos publicar eh, pronto, que es una revista donde se puede encontrar desde todo lo que tiene que ver con con la convergencia de lo que he hablado antes, la ciencia ficción y la utopía con los futuros, como 20.000 metodologías, como un montón de propuestas de futuros concretos. Después, otro recurso importante para valorar son eh, los, los lugares donde nos dan eh, dinámicamente radares de tendencias, análisis de signas, esto es normalmente de pago. Entonces, eh, yo diría que hay que estar siempre viendo algún radar de tendencias dedicado a los futuristas, alguna revista de futurología y algunos blogs. Yo, por supuesto, recomiendo también el blog de Sojair con la metodología que yo sigo, pero hay muchos más. Como libros, pues a mí me encanta, por ejemplo, la imagen del futuro de Fred. Eh, Pola, que es un libro que, que rompió, rompió muchas ideas sobre por qué, le explica muy bien por qué eh, las civilizaciones que no tienen una imagen suficientemente clara del futuro fracasan y recorre todo lo que han sido, todo el imaginario del futuro a lo largo de la historia. Ese libro eh, me parece estupendo y un libro que yo recomiendo siempre para iniciarse porque es muy fácil y muy sencillo. Es el libro de Amy Webb que se llama Las señales están hablando. Es, es, es un libro que ella tiene su propia metodología en siete pasos, me parece que se llama Seven Steps, que puede resultar un poquito compleja, pero pone muchísimos ejemplos, da una fotografía muy clara y además el, 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 el Future Today Institute que ella maneja, esto es imprescindible saca todos los años, bueno, es que me has hecho una pregunta que me estoy aquí lanzando, saca todos los años un report con todas las weak signals que salen como 400 y todas las tendencias analizadas por sector que solamente con ojear ese report ya uno tiene un buen elemento de trabajo. Pero vuelvo vale. a decir, esto solo se aprende en la práctica. Yo quiero que, que os quedéis con esa idea. Esto no, está muy bien leer, pero este es un trabajo colectivo y esto solo lo puedes aprender cuando empiezas a, a facilitar futuros. Muchas gracias Isabel. De hecho, era una pregunta que, que nos estaban haciendo, que es recomendaciones de libros, ya has hecho, ya has hecho varias. Y dicen, oye, preguntan, ¿qué os parece las ideas del grupo de la Singularity University de Google con gente como Ray Kurzweil y escenarios tan disruptivos como los que dibujan en el, en el libro del futuro va más rápido que el que crees? Es, es, hay, es, es, ¿Se han montado su propio, su propio circo en torno a esto? Van, ¿Van bien carrilados? A mí me parece un, un circo, vamos, yo en, en la, en la historia de la singularidad, no sé si considerarla, es por una parte una, una, una de las grandes distopías y otra de las grandes utopías, que es algo que suele pasar, porque las dos cosas funcionan como la cara y la luz. Él es filósofo como yo, yo creo que, que se tira mucho a la piscina con sus, con sus predicciones, creo que, 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 que se ha creado un susto respecto a lo que la inteligencia artificial puede suponer y una especulación que está eh, bastante poco justificada. Yo, yo no te lo voy a recomendar, a mí no me, a mí no me, a mí no me convence. Vale. Una, una, Tenemos una, una pregunta más, Os pregunta bueno, Ulises, dice buenísima la charla. Eh, Esto este es interesante. ¿Cuáles son los principales perfiles profesionales que en los próximos años estarán diseñando futuros? ¿Y cuáles son sus principales skills? Yo creo que aquí uno que, uno que quiere reciclarse. ¿Eh? ¿Quién se anima? Vista. Bueno, Bien. hay una serie de macro tendencias que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la aparición del neogeneralista, o sea, de alguna manera el abandono de los paradigmas Tayloristas de la especialización, en el que todos éramos parte de una inmensa. Eh, cadena de producción donde la idea fundamental era que fuéramos los mejores, que apretábamos las tuercas en, en, en una posición concreta de la cadena. Y como decía Heinlein, que a fin de cuentas es un autor de ciencia ficción y de futuro, sabía algo, decía que la especialización es para los insectos y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando tú estás trabajando sobre cosas que ya conoces, lo que necesitas es un especialista. Pero cuando tú estás trabajando sobre cosas que desconoces, lo normal es que volvamos al neogeneralista, a la persona que tiene una visión un poco más ancha que profunda, donde a lo mejor no es muy especialista en un tema concreto, pero sí tiene que ser fluido en una serie de cosas que tienen que estar orquestadas entre sí y entre ellas eh, evidentemente está la tecnología, está la estrategia. Eh, a mí, por ejemplo, no me extrañaba nada que Isabel viniera de la filosofía porque la filosofía es, a fin de cuentas, un, un área que, que yo creo que la gente tiene una idea muy incorrecta de a qué se dedica realmente la filosofía porque hemos estado en su momento viendo y era la historia de los grandes filósofos y no, en realidad es el conocimiento de la red última de, de, de la sabiduría última entonces yo personalmente creo que eh, para reciclarse y reformularse en insisto yo yo, yo os recomendaría que echaréis un vistazo a las listas que publica no solamente el World Economic Forum, que, que, que yo he recomendado ya, sino el, el, la iniciativa Horizonte 2025 de la Comisión Europea y cosas por el estilo, que básicamente te habla de una serie de skills que tienes que ir incorporando, tipo eh, pensamiento crítico, tipo capacidad de análisis, por supuesto, resolución de problemas complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego una serie de macro tendencias tecnológicas que yo personalmente creo que según avanza el tiempo van siendo sustituidas unas por otras. Pero desde luego lo que sí está claro es que estamos avanzando en la idea del neogeneralista y de una persona que es capaz de tener una visión más amplia y varios skills al mismo tiempo, más que el especialista clásico que hemos heredado del taylorismo. Sí, yo sí puedo añadir ahí algo sí, claro. práctico. Para la persona que ha hecho esta pregunta, totalmente de acuerdo con Javier en la visión de futuro. Pero pensando en las profesiones que tenemos hoy, porque entiendo que muchos de vosotros estáis aquí y os, os está picando la curiosidad, os están entrando ganas de explorar si, si podéis tener una oportunidad de desarrollaros profesionalmente aquí, pues yo diría que eh, los estudios de futuro han sido tradicionalmente un lugar al que ha cedido mucha gente desde la sociología, la política, las relaciones internacionales, porque ahí era donde se estudiaba perspectiva. Eh, después podemos decir que hemos entrado una generación un poco diferente donde ha entrado mucho antropólogo, mucho humanista y David y yo los dos venimos del campo de la innovación. Yo filósofa soy, pero, pero lo olvidé, pero los dos venimos de la innovación y hay una entrada muy fácil también para toda la gente que viene del design thinking y del diseño que está... Eso tiene un problema, ¿eh? porque uno puede venir sesgado, pero ya tienes esa facilidad para facilitar, para trabajar con equipos, para entender sensibilidades. Entonces, lo único que yo en el máster nosotros hemos abierto a todo el mundo. En los equipos es bueno que haya de todo. Yo lo, lo único que sí quiero destacar es que ya no es un territorio de el, los sociólogos y los políticos, que lo ha sido mucho tiempo. Ahora han entrado muchos más perfiles. Yo, yo creo, los matemáticos, por supuesto, lo que pasa es que ellos entran. En la parte de análisis de tendencias, la parte más cualitativa, la gente que sabe el entendimiento para tomar decisiones. Pero bueno, no sé, yo creo que es sitio para casi todo el mundo, no sé si para los médicos, pero, pero, pero casi. Muchas gracias Isabel, porque además, de hecho, era una pregunta, una pregunta que estaba aquí en el chat era que, eso, que, que, si, que si el mundo del diseño nos estaba apropiando un poco el mundo del design thinking y los diseñadores nos estaba, no estaba colonizando un poco este espacio y además a lo mejor con más, con más fachada que sustancia, pero sí que sí. Eh, bueno, es, es una, una pregunta barra barra opinión comentario. Hoy estamos ya rebasando los, la, la hora que habíamos, que habíamos previsto. Nos gusta ser puntuales con el principio y también con, con el final, por respeto a las agendas, sobre todo a las vuestras, que participáis en esto generosamente. También a las, a los, a las más de 90 personas que nos están siguiendo, eh, que algunos se querrá ir a la piscina, me imagino que estamos en el mes de, de julio, o alguno querrá irse rápidamente a leer uno de estos libros que habéis, que habéis recomendado. Por mi parte. Pues tan solo de invitarles a todas las personas que tengan interés en, en seguiros. Sé que sois, sois personas muy contactables, muy accesibles, tanto David Alayón, como Isabel Fernández Peñuelas, como Javier García Recuenco, por sus, en sus redes sociales, en, su, en sus LinkedIns, seguidles porque vais a aprender mucho. David comparte un, un newsletter, una newsletter semanalmente de visiones de futuro en. En, en LinkedIn, que, que merece la pena como, como píldora para los que estén interesados, es, eh, empezando a, a, a profundizar en estas cosas, los, los cursos y programas que diseña Isabel merecen merece la pena tenerlos en el, en el radar y el, y el Heavy Mental, para los que tengáis en, queráis eh, eh, no sé si decir esteroides o endorfinas o oxitocina para vuestro cerebro, con Javier y David no os defraudará por mi parte, desearos a todos un muy, muy feliz verano, un merecido descanso ¿eh? sin rinocerontes grises, sin cisnes negros y sin elefantes blancos. A todos, eh, bueno, te estamos, estamos trabajando ya en la agenda de los Open Talks de, del próximo otoño, de, a partir de septiembre, octubre. Y nada, tener mucho cuidado que todavía todavía hay que seguir con la mascarilla cuando estemos por ahí, que todavía esto nos ha superado. Muchas